Hello, hello, hello. Laurita, welcome. Azucena, hello, hello. Welcome to the class. Hi, Carolina. And JC. Hello, JC. Hoy sí estamos en casita, JC. Hoy sí, ¿verdad? Con todo el power del internet ahí. Okay. Buenas. Hello, hello, JC. Welcome, welcome. Miguel sí va manejando, ¿verdad, Miguel? Le vamos a poner oyente para que no vayan a, Pues para que no vayan a chocar ahí. Miguel Ángel de oyente. ya casi llego, profe, ya Ah, me voy vaya, a poner práctica. me avisa, Miguel, por Bueno, aquí. de acuerdo. Okay. Good evening, profe. Good evening. Hello, Carolina. Welcome. Stephanie, hello Stephanie, ¿por qué tan seria Stephanie? Come on. Esto me duele el cuerpo, profe. Tiene que veramente me siento mal, horriblemente mal. Oh, lo siento. Sandra, hello Sandra. Sorry, Stephanie. Teacher. Hello, hello. Welcome, welcome. Okay, Miguel, perdón, una pregunta. Ayer no se conectó, ¿verdad, Miguel Ángel? Fíjense que no, teacher, tuve un problema y Ah, donde va. estaba no podía ni cargar ni nada. Por Va, eso no está le bien. pude avisar, pero ahora en la mañana, Está bien, gracias, gracias. No hay problema, ya copié, ya copié. Cuidado ahí, concentras en la calle, oiga. Cuidadito, Okay, teacher. cuidadito, ok, good. Now, let's begin with the class, right? Hoy vamos a hacer un repaso rápido de la sección 1, 2 y 3, section 1, 2 and 3. Y el examen, ¿verdad? Así que comencemos ya. Ok, section 1. My sister works downtown. Se llama la sección número 1, ¿ok? Now, en esta sección vimos vocabulario. Permítame, acerca del presente simple, ¿verdad? Comenzamos viendo un vocabulario del transporte, transportation, y comenzamos con el uso del presente simple, si se acuerdan, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recordatorio aquí. Not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject, walk is the verb, and to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject, ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well, and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we are talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. Okay, guys.
So this is the simple present affirmative and negative, right? Simple present affirmative and negative. ¿Se recuerdan que vimos que en la tercera persona se le agregaba una S? Vimos las reglas para agregarle esa S a la tercera persona, ¿verdad? Y también vimos las oraciones negativas en donde usamos el auxiliar do y el does. En el afirmativo no usamos el auxiliar, en el negativo sí. Y quiero recordarles, esto ya lo expliqué varias veces, pero no está de más volverlo a explicar, ¿verdad? Que con la primera persona, the first person, es I, yo, o we, nosotros. Segunda persona, que es la persona que escucha, que you, tú, o ustedes, ¿verdad? Y con la tercera persona, third person, que es de quien hablamos, de la tercera persona plural, ¿verdad? O my dogs, my pencils, etcétera, etcétera, right? Vaya, con esto vamos a usar, en las oraciones negativas, vamos a usar el auxiliar do, ¿vean? Y lo vamos a poner. Do. ¿Ok? Muy bien. Quiere decir que la primera persona voy a decir I don't, I do not, we do not, you do not, you do not, they do not, my dogs, my cats, my cars, my pencils, my brothers, my sisters, etcétera, etcétera. Todo lo que sea plural, vamos a usar tú. ¿Ok? No se le olvide. Y cuando es tercera persona singular, she, he, it, o singular, my cat, por ejemplo, my cat, entonces, en este caso, vamos a usar el does. ¿Ok? Does. Si quieren, inclusive, háganle captura de pantalla, porque esto tienen que memorizarse, esto tiene que ser como A, B, C, 1, 2, 3, do, re, mi. Así tienen que manejarlo, ¿eh? Súper rápido. Que con el I, we, you, they, o cualquier plural, vamos a usar do. Y con el he, it, y cualquier singular, my pencil, my dog, my car, my friend, my brother, my mother, etcétera, etcétera, vamos a usar das. ¿Ok? Ya hicimos ejercicios de esto. Oraciones negativas y también preguntas, utilizando el do y el das. Pregunta. ¿Hay alguien que todavía no entienda cuándo usar do y cuándo usar das? Ya le entendí mejor, teacher. Excelentoso. Me gusta eso, me gusta. Vaya, que todos estos, ¿ve? Todos estos usan do. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona plural, plural. Ahí está la clave, plural, plural, ¿verdad? Todo lo que sea plural, do. Y tercera persona, he, she, o it, y cualquier cosa que sea singular, que sea solo uno, vamos a usar el das. Muy bien. En este caso, en el video, apenas se ve, ¿verdad? Pero dice, I don't, you don't. Pero cuando dice he, miren, he doesn't. She doesn't. Y nuevamente regresa con el don't. ¿Por qué? Porque es we, primera persona plural es don't. Y they también, ¿ve? Aquí, no, aquí les pone un ejemplo, John, ¿ve? John, ¿qué sería? John sería tercera persona. Singular, porque John solo es uno. Entonces, en ese caso, vamos a agregar la S o vamos a usar el auxiliar does. Vamos a decir, John doesn't work. O John works, ¿sí? Por último, no se les olvide que cuando usamos el auxiliar, ya sea en pregunta o en oraciones negativas, al verbo no le agregamos S.
Es decir, que la S solo se lo vamos a agregar cuando la oración sea afirmativa, ¿sí? Solo en ese caso. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. Okay, aquí no lo menciona, pero sabemos que cuando diga they, también estamos refiriéndonos a plurales. Por ejemplo, the doctors, my friends, the teachers, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a usar do. Y el does también, todo que sea singular, por ejemplo, Sandra, JC, Cindy, etcétera, etcétera, right? Estamos hablando de alguien singular, o digamos, the student, the doctor, solo es uno, entonces vamos a usar does, ¿ok? Muy bien. Muy bien, Miguel, ya puede participar, Miguel. Thank you, Miguel. Permítame, voy a pasar listado. En lo que ustedes analizan el verbo, el, perdón, la estructura ahí. Permítame. Andrea. Andrea Castaneda. Azucena. I'm here, teacher. Okay, welcome. Brian. Present, teacher. Okay, welcome. Carolina. Present, teacher. Good, welcome. Cindy, ya le anoté que está oyente. Damaris. Damaris está por ahí. No. Okay. Darlene también está oyente, ya le anoté la asistencia. Esther. Present. Okay, welcome. Fernando. Mr. Molina. Yo creo que Fernando todavía está viendo el partido de Argentina. No sé, no lo sé, Rick. Son bromas. Gabriel. Present, teacher. Welcome, Gabriel. Mari. Herbert. Karina. Present, teacher. Okay, welcome, Karina. Janet. Janet Carranza. Present. Okay, welcome. Jefferson, Mr. Cruz Coreas. JC. Present, teacher. Okay, Julissa. Miss Aguilar Delgado. Miss Aguilar Delgado, presentarse a cabina. No, ok. Stephanie Melgar. I present. Catherine López. Kevin. Presente. Ok, Mr. Josías. Es bíblico este nombre, ¿verdad, Kevin? Me gusta. Sí, así es. De la Biblia, muy bien. Laurita. Present, teacher. Welcome. Le oigo la voz diferente, Laurita. ¿Se siente bien? Un poquito engripada. Oh, sorry. Limonada ahí, ¿verdad? ¿Pero puede participar? Sí, sí. Sí, sí, bueno. Aunque hoy casi no voy a dar participaciones, pero igual, ¿verdad, Merly? Miss Rivera Portillo. Estamos hablando como argentinos porque hoy, ganó Argentina.
Miguel Ángel está de oyente. ¿Y Elizabeth? No, teacher, ya estoy participando. Ah, ya está. Muy bien, sí, sí. Miguel Ángel. Excelentoso. ¿Elizabeth? Present. Ok, welcome, Elizabeth. ¿Sandra? Present. Ok. También le oigo la vocecita un poquito. ¿Todo bien ahí, Sandra? Sí, sí. Ah, está bien. Sonó una limonada ahí bien cargada, oiga. Ok. Okay. Vanessa, sí, porque de tequila. Otra. No, no, ey, ¿qué pasó? Sí. Sí. No, eso es efectivo. Sí, aquí me está promoviendo el alcoholismo. Okay. No, la vitamina C, porque como el tequila se toma con limón y el limón es bueno para. Sí, pero solo el limón. Ok, Vanessa. Vanessa Gabriela. Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Ok, welcome, Yesenia. Now, let's continue, right? Entonces, en esta ocasión, ¿verdad? Vimos. Permítame que. Ahí está. And the evening, teacher. Track of those good evening. Pronouns are. Hey. Excuse me, vengo entrando. Okay. Deme un segundito. Now let me write. Le voy a poner asistencia. Daniel, pero creo que usted está en mi clase. Este bueno, con el teacher, Saúl. No, él está en otro grupo, Daniel. Este es el grupo del teacher José Javier Gómez, beginner 1. Saúl, el teacher Saúl ya lo conozco, por cierto. No, él está okay. En otro grupo. Si gusta, verifique su correo y hágale link a la clase de él, ¿sí? Okay, pero si quiere quedarse conmigo, no hay problema. Bienvenido. Estamos repasando sobre la plataforma. ¿En qué nivel está usted, Daniel? Es el principiante 1, cabrón. También. Sí. Estamos viendo lo mismo, pero ahí usted decide. Ajá. Sí, me voy a reportar allá. Vaya, pues está bien, un placer. Gracias, teacher. Ok, good. Muy bien. Entonces, has perdido, mi. Ajá, no sea así. Sí. Ya va. Algún día le va a pasar a usted y va a ver que. Ah, no, llego a ser desorden. Ah, bueno, pues. Ahí se lo van a sacar. Se lo van a aplicar ahí, sí, en el otro grupo. Disculpe, este es el teacher Javier. No, yo soy Saúl, le voy a decir. Vaya, sigamos. Entonces, en el ejercicio, ustedes deben determinar si es primera persona, segunda persona y tercera persona. Vaya. Veamos la primera, por ejemplo, my family and I, ¿qué sería? ¿Primera persona, segunda persona o tercera persona? ¿Qué sería? ¿Tercera persona? No. Si está hablando de mi familia. ¿Pero estoy yo? Estoy incluido. Primera persona. Entonces, sería primera persona plural, nosotros. O sea, mi familia y yo. Mi familia y yo, ¿qué somos? Somos primera persona, ¿verdad? Primera persona. Correcto, correcto. Primera persona. Sí, en plural, perdón. Entonces, ¿le vamos a agregar la S, sí o no? No. Vale, entonces ahí nomás. En la siguiente, my wife and I, igual, ¿ven? Nosotros. Ok, we también, ¿ven? We, ¿ven? Casi solo la or daughter Emily. Nuestra hija Emily. ¿Qué es nuestra hija Emily? ¿Tercera? ¿Primera? ¿Segunda persona? ¿Plural? ¿Singular? ¿Qué es? ¿Or daughter? Tercera. Tercera persona, correcto. ¿Singular o plural? Singular. Singular. Entonces ya saben cuál es la respuesta, ¿verdad? Ok, ahí nos vamos con my parents. ¿My parents qué? ¿Plural o singular? Tercera persona en plural. Plural, correcto. ¿Y le vamos a agregar ese? ¿Sí es tercera persona plural? No, ¿verdad? Vaya, muy bien. He, Dave, ¿eh? Ahí está. Si ustedes
se la voy a poner así de fácil. Si es he, she, and it, o cualquier cosa singular, le agregamos la S. Y en la negativa le vamos a usar el auxiliar does, ¿sí? Con he, she, it y todos los singulares. De ahí todos los demás usan do y no se le agrega la S al verbo, ¿verdad? Ok, también vimos lo que eran los verbos irregulares, que es have, do y go, ¿verdad? Especialmente, para la tercera persona. And apply the rules that we just learned. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple present statements and forming simple present statements. And whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change, and they change as follows. Have. Okay, creo que esta parte está un poco fácil, ¿verdad? Porque para I, you, we, they, o cualquier cosa plural, have, do, y go, ¿verdad? Que son tres verbos irregulares. Y para tercera persona, he, she, o it, o cualquier cosa singular, le vamos a cambiar a has, does y goes, ¿verdad? Aunque eso lo vimos, lo practicamos e hicimos este ejercicio. La misma es, ¿no, verdad? Sí, casi es el mismo ejercicio. My parents. Sí, casi el mismo, casi es el mismo, pero no es el mismo, mire. Se parecen, ¿ve? My family and I, dice en la 1. Y aquí dice, my parents, de mis papás. Entonces usted determine, ¿verdad? My parents have o my parents has. ¿Qué es my parents? ¿Singular o plural? Mis papás, my parents. Plural. Plural, entonces vamos a usar have o have. Has. ¿Ah? No, dijimos que todos los plurales vamos a usar have. Vamos aquí otra vez para el video. Todos los plurales, quiero ver dónde nos quedamos en el video. Equals to have. Ok. Todos los plurales vamos a usar, permítame, have, do, and go, ¿eh? Y todos los singulares los vamos a usar has, does, and goes. ¿Sí? Ahora vámonos al ejercicio. ¿Vean? My parents have o my parents has. Have, ¿verdad? En la I también, mire, I, my brother, he, my brother es, aquí sí, mire, solo es uno, he. ¿Cuál vamos a usar aquí? Have o has? Has. Ah, muy bien, suficiente ejercicio ahí, suficiente copia. Ok. Y luego vimos cómo usar preguntas, ¿verdad? Pregunta. Y vimos este task, video. Share it in our discussion forums. Vimos esa estructura, miren, que para preguntar usamos el auxiliar do y das. Do and das. Que al igual que en, ¿cómo se llaman? Las oraciones negativas, se usa el do para I, you, we y they, o para cualquier plural, y el does para he, she o it, o cualquier singular, ¿sí? Ok. Y aquí está la estructura, miren. Aquí hay un ejercicio un poco complicado, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesario que ustedes se aprendan cuándo usar do y cuándo usar das, miren. Igual sucede con las preguntas de información, solo que con las preguntas de información le agregamos un extra, y what time, where, when, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Ok, esto ya lo repasamos, así que voy a pasar al ejercicio. Y aquí es donde, no, todavía este no, en el otro, es el que es un poco difícil. Permítanme. Ah, sí, este es. Este es, ven. Aquí vamos a determinar si la pregunta de sí y no o de información, miren. Vaya, las preguntas de sí y no, no llevan what, no llevan where, etcétera, etcétera, ¿ven? Entonces se dice, en el ejemplo, do you exercise every day? Primero va el auxiliar, después el sujeto y después el verbo. Auxiliar, sujeto y verbo, ¿eh? Auxiliar, sujeto y verbo. Pues en la número 2 es igual. No. En la número 2, perdón, es de información. Es what. ¿Sí? Y aquí no le vamos a agregar el símbolo de pregunta porque ya está aquí, ¿ve? Ya está aquí el símbolo de pregunta. Le voy a poner cuál es la respuesta, pero vamos a cambiar el verbo. What time do you cook? En lugar de poner el verbo que aparece ahí, para no darles copia, ¿verdad? Voy a poner cook. What time do you cook lunch? ¿Ok? Así sería la estructura, miren. What time do you cook lunch? Sigamos en la 3. En la 3 es does, ¿ve? Das, ese es el auxiliar. El sujeto es this class. El verbo es este que está aquí, no lo voy a leer, pero aquí lo ven. Y terminamos con I at 8 o'clock, ¿verdad? Muy bien, la número 4. La número 4 es de información también, ¿ven? Igualita a la que está en la número 2. Primero el auxiliar, do. Luego el sujeto, you. Luego el verbo, que no les voy a decir cuál es el verbo, solo véanlo allí. Y luego termina con English, ¿ve? Y para finalizar, también esta es una pregunta de información, miren. Do. El sujeto es you and your friends. Luego viene el verbo. El complemento, que sería sports. Y por último, la descripción del tiempo, on weekend, ¿ve? Esto es lo que va de último, on weekend. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esta parte? Esta parte sí está un poco difícil, así que si no la entienden, díganme, porque yo explico, hago otro ejemplo, como ustedes quieran. Teacher, quería preguntarle si nos podría mandar la dirección donde podemos encontrar las clases grabadas. Esas están en la plataforma. Pero en qué... Yo no la he encontrado. Miren, no en el correo, vaya, permítanme, en su correo aparece un mensaje que dice lista de YouTube, no aparece eso. No. Hay un link. ¿Verdad que hay un link? Hay un link donde nos envía a la página de YouTube donde están todas las clases grabadas. Excelente, Karina, gracias. ¿Ya escucharon a Karina? ¿Dónde encuentra el link? ¿En el correo? En WhatsApp está el link. Sí, en el correo. Herbert está diciendo que en el WhatsApp está el link también. También el WhatsApp. Va en el WhatsApp. Va en el WhatsApp. Voy a ir a buscar hacia arriba. No, hacia arriba. De la primera conversación. Tengan cuidado, no va a arruinar el techo ahí. Ok. Muy bien. Sí, ahí hay no en el correo aparece. Bueno, a mí en mi correo que me enviaron. Que me envía un correo también. Y ahí dice, lista de videos de YouTube, dice. Y ahí le da el link. Y usted se va. Hasta ahorita son 8 videos los que deben haber ahí. ¿Sí? Ok. Va, sigamos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Questions? No questions. Va, sigamos. Profe, una pregunta.
¿Y Carolina? ¿Por qué razón dieron hasta el 12 de diciembre para terminar las 5 lecciones de la plataforma? Porque se van de vacaciones. Se van de vacaciones y ya no pueden estar revisando, entonces solo se quedan trabajando. Los que no han llenado la ficha de inscripción deberían de enviarla, bueno, mañana pienso, porque dijeron que también en esta vía estaban estos días para poder llenar la ficha de inscripción. Ok, muy bien, gracias por la información, JC. Así que escucharon, ¿verdad? Profe, yo no escuché qué dijo, las fichas o cómo fue que dijo. La ficha de inscripción para el principiante de 3, o sea, para empezar el 9 de enero, parece que me dijeron que empezaban, no sé cuándo. El 9 de enero, la ficha, pero no, no la ficha del puerto que le dieron en la tienda, ¿no? Sino que es una ficha que le enviaron ahí para. Las que enviaron no, pues, correo, las a mí no me ha caído nada. Entonces averigüe con su compañía. Escribirle a uno de los que te envían información. Ah, va. Para gracias. Que envíen, Carolina. Nada, porque si no, no te van a. Dígame, profe. Sí, lo que dice JC es en el grupo de WhatsApp aparecen unos administradores. Que son los compañeros. Ah, sí, a todos los tengo, profe. Excelente. Ahí tiene la opción, escríbales. Va. Porque yo soy honesto. Ahí les escribo. Yo los tengo, pero ni sé ni cómo se llaman, porque ni agregado los tengo, pero ahí están. A ellos les pregunto. Sí, y yo, pues, bravo. Honestamente, en la área técnica no les puedo dar. Yo solo en el área académica, así que van a disculpar, ¿verdad? Miguel, díganos, Miguel. Java One Quest. Con respecto a la plataforma, los cinco, ¿cómo se llama? Módulos, sí, tenemos que tener llenos hasta el domingo. Sí. Así los cinco es. Hasta. Okay. Correcto, okay. Los cinco, sí. Yo ahora le voy a ayudar con la 1, 2 y 3 y con el examen. ¿Sí? Entonces, la 5 y la 6, si hay alguna duda, pueden hacerme preguntas. Yo voy a tener libre el domingo en la mañana. Así que cualquier pregunta que me hagan en el WhatsApp, yo se la voy a responder hasta el domingo en la mañana. Oigan. Pero yo ya terminé todo. Excelentoso, Carolina. Muy bien. Copia, copia, a mí copia. Me salieron mal las dos que porque le di, no. ¿Cuál le salieron mal? Tres, en la 3. Vamos a llegar. En la que estábamos viendo. Okay. Me detiene ahí, Yesenia. Me detiene ahí. Teacher, esas son las que yo le dije. Me dice, oiga. Vaya. Y en esta parte vamos a hablar de las actividades que hacen estas tres personas, que son Brittany Davis, Joshua Burns y Maya Black, ¿verdad? Entonces aquí simplemente dicen, por ejemplo, en el caso de Brittany Davis, ¿ve? Primero ella se levanta, después agarra el bus, el Tucson, luego se va a clases, luego trabaja y luego estudia, ¿sí? Entonces, en el caso de Joshua, van a ser igual. Aquí eligen un número. Primero tiene el desayuno, ¿ok? O primero come la cena, o primero se levanta. Ahí ustedes van viendo qué son las actividades. Y aquí están. Profe, fíjese de que ahí hay uno de que está bien engañoso. ¿Cuál es el engañoso? Uno, el que dice que se levanta a correr primero. Ajá. Ese creo que es el que sale bien engañoso, porque yo lo leí 3 veces y hasta las 3 veces entendí. Es que primero se va a correr y después viene y hace lo demás. Quiero ver quién. Ajá, es. Pero, o sea, al ponerle a uno en orden lo que hace, se levanta, se va a correr, después llega. Ajá, pero ahí hay una, ahí salen 5 cosas que hace. Correcto, pero primero se levanta, después sale a correr, va, ahí ya tiene 2. Si no, no diga, porque ahí está bien. Y sí, está copiando ahí, no me le dé copia, por favor. No, ya eso ya lo hice, ya hace como 4 semanas. Ah, perdón, disculpe. Vaya, pero no se vayan a confundir, que primero se levante, después sale a correr, ¿verdad? Vaya, vamos con la sección 2. Sección 2, section number 2, right? Vaya, en la sección 2, voy a pasar esto rápido porque quiero concentrarme en los,
en los ejercicios que les cuestan a ustedes, ¿verdad? Vaya, aquí hablamos de el vocabulario de la casa, ¿sí? De la casa, del apartamento, etcétera, etcétera, las partes, ¿verdad? Vimos también el presente simple con respuestas cortas, ¿sí? Aquí está, miren. And make short answers as well. Miren, do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he does. Para comenzar, el verbo no se le agrega una S en tercera persona porque estamos usando el does. Y no se les olviden, por décima, novena, treceava, vigésima vez, ¿verdad? El do va con primera persona, segunda persona y tercera persona plural. I, you, we, and they. Y el does lo vamos a usar con tercera persona. He, she, it. Y cualquier cosa que sea singular. En este caso, miren, la casa, ¿ves? La casa es singular. Así que usamos does o negativo does. ¿Ves? ¿Ok? No se le olvide eso. Vale, con esa información nos vamos al knowledge check, ¿verdad? Y aquí va la combinación, miren. Do you o does you? Por ahí podemos comenzar, ¿verdad? ¿Se le agrega una S al verbo, sí o no? Entonces ahí ustedes determinen cuál es la opción correcta. Esta está fácil porque creo que la plataforma les deja corregir, ¿verdad? Ok. Aquí sí, no hay mucho que decir. Pero ¿hay alguien que tuvo problemas con esta sección? Está bien larga, ¿no? ¿No? Bueno. Si no me paran, yo voy a seguir. Sigamos entonces. Luego vimos el vocabulario de los muebles y introdujimos el uso de there is y there are. ¿Se recuerdan? There is es para singular, there are es para plural. Cuando usamos el there are y usamos oraciones afirmativas, podemos usar some, there are some chairs. ¿Sí? Y en negativo, there are any. Some y any significan lo mismo. Solo que son, se usa en afirmativo y any se usa en negativo. También podemos usar la palabra no para describir una oración en negativo. Podemos decir, there's no sofa o there are no chairs. Look, sofa singular, chairs plural. ¿Okay? Pero si no quieren usar no, esta estructura podemos usar el isn't, ¿verdad? Solo que van a poner el artículo a. ¿Ok? Muy bien. Y en esta ocasión hicimos este ejercicio. Perdón. I have some chairs in the kitchen. ¿Mm? Quiere decir que tengo sillas en la cocina. ¿O es que estoy diciendo? Que hay sillas en la cocina. Perdón. ¿Y cómo digo eso? Bueno, como sillas es plural, pues no voy a usar el artículo, ¿verdad? Por ahí más o menos ustedes pueden irse orientando. Tengo una cocina, pero cocina estufa, ¿verdad? En la cocina. Suena bien raro, una cocina en la cocina, pero una estufa en la cocina, ¿sí? Entonces, ¿cómo decimos que hay una estufa? Ahí escojan ustedes la opción correcta. Aquí es negativo. Miren, no tengo un refrigerador. Como digo, no tengo un refrigerador. Recuérdense que es singular y que hay que usar la opción correcta, ¿verdad? En negativo. Negativo, porque este es negativo, ¿sí? Ok. Igual aquí, miren, I don't have curtains on the windows. También la 5 es negativa, ¿eh? I don't have any rugs. Y vamos a la lectura. Aquí había una pequeña discusión en el grupo, ¿verdad? Así que escuchemos el audio. Hi everyone. In this class you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house.
This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay. En este video, right? Permítame. Are white or beige? So her house is very different. Permítame, voy a salir de este video. Fernando, ya le tomé asistencia, Fernando. No problem. Permítame. Ok, permítame un segundo. Tú le voy a contestar a Fernando. Me está mandando un mensaje por acá. Va, muy bien. En esta lectura... Dicho, yo creo que tengo mala señal. Pero, ¿me copia a mí, JC? Lo oigo bien cortado, es que como no estoy en la casa, bueno, en la mía. Bueno, espero que se le estabilice. Para mientras solo ve ahí las oraciones que le voy a enseñar aquí. Por ejemplo, dice Teresa, si se fijan. Ahorita sí escucho bien. Ya escucha bien, muy bien. Que a veces pegan los bajones, ¿verdad? Va, miren, dice... Muy bien, dice, the house has a porch. Miren, a, ¿ve? El artículo a. Y aquí, ¿qué dice? There is a. Ahí está la respuesta. Y luego habla de many books y colorful painting, ¿ve? Que es la parte de abajo, ¿ve? Solo que en la plataforma primero habla de los paintings y después habla de los books, ¿ok? Así que no se van a confundir. Primero los paintings y después los books. ¿Ok? Muy bien. Y en la de la Lorraine, okay. En la de Lorraine habla de una cocina, ¿ve? De leña, la cocina. Y otra vez dice, wood burning stove. Es lo mismo que van a poner acá, ¿ve? ¿Ve? Y después nos habla de otras cosas que ahí mismo están en la lectura, miren. Se las voy a mostrar aquí, ¿ve? Pero no les voy a leer para que no digan que les estoy pasando copia. ¿Ve? Estas son, ¿ve? Esto que está aquí es lo que van a poner aquí en la lectura, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta sobre este ejercicio? Va, si no me paran, yo sigo. Entonces, vámonos a la lección 3 y después vámonos al... Porque ya nos comió el tiempo. Vaya, en la 3, sección 3, teníamos el uso de las preguntas de información. What do you do? ¿Sí? Vaya, y comenzamos con vocabulario acerca de los trabajos, ¿sí? En esta parte, pues, solo era de poner... ¿Qué es lo que hacía cada uno de estos? ¿Ve? He is a receptionist, she is a doctor. No se les olvide el apóstrofe y el punto, ¿sí? Y aquí vamos a ir poniendo cada una de las ocupaciones.
Ah, no, aquí está el punto, ya ven, no es necesario. Entonces. ¿Ok? Muy bien. Luego veíamos las preguntas de información. Que habíamos dicho que consta de cuatro partes. You need to make questions and answers. Que es, where do you work? Son cuatro partes. Where do you work? Y cuando es persona, usamos, tercera persona, perdón, usamos el does. He, she, and it. Where does. Uh-huh. Y aquí había un ejercicio con respecto a esa sección. Miren. She, tomen en cuenta que es she. Pues vamos a usar aquí like, likes, ¿ok? ¿Qué vamos a usar? Y había tres preguntas. Número uno es, ¿qué, dónde trabajan? Número dos, ¿qué es lo que hace? Y número tres, si le gusta o no le gusta. Y aquí están las tres preguntas, ¿ve? Aquí aparecen las tres preguntas. Entonces, ustedes van diciendo, de acuerdo a la respuesta, miren, la primera es, le gusta, ¿ve? Ella ama su trabajo. Entonces, ¿cuál van a usar? ¿Where, what o how? How. Correcto, porque ahí vieron en el video, si quieren ver el video otra vez, ¿verdad? Ahí lo pueden poner. Y ahí mismo just like the examples we hace la pregunta, miren, how, ¿ve? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lo odio? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Dónde trabaja? ¿En un hospital? ¿En un hotel? ¿Un restaurante? ¿Y qué es lo que hace? Que es lo mismo que está aquí, miren. En la 2, por ejemplo, dice, en un aeropuerto. ¿Sí? Ok, en la otra es, si le gusta o no le gusta, miren. Igual en la número 3. Aquí en la número 3, en la segunda parte, in an office, trabaja en una oficina. ¿Sí? Va, muy bien. Aquí creo que está un poco entendible, ¿verdad? ¿Y cómo poner los adjetivos? También esto lo vimos. Hi, everyone. In this class, you'll learn vamos a ponerlo aquí adelantado. Que cuando usamos el verbo to be, primero el verbo to be y después el adjetivo. Y cuando usamos have o has, primero el adjetivo y después el nombre, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, que un teacher tiene un trabajo peligroso, a dangerous job, ¿verdad? Hicimos juntos esta oración, si se recuerdan. A police officer has a dangerous job. Primero va el adjetivo y después el nombre. Creo que esta es la parte más difícil, ¿verdad? No sé si alguien tuvo algún problema con esta parte. Hicimos las 5 también. Yo, teacher. ¿En yo, cuál? Teacher. ¿En cuál, Yesenia? En esas dos. ¿En la 1? Sería en la 4 y en la 5. Por en más que intenté ponerle, sí. Vaya, pero la 5 la hicimos. La 5 la hicimos en clase, vaya. Fíjense que no hay espacio. Pero la puse así y permítanme, igual, va, tal cual. Permítanme. Fíjense que haya el espacio entre palabra y palabra será solo uno. Fíjense cómo escribió electrician, también difficult, que debe ir con doble F. ¿Verdad? Y en ambas está correcta. Con punto y sin punto. Y fíjense que el artículo sea a y no sea an, porque ahí se equivocaron varios. Algunos me le pusieron an, mire. ¿Y cómo sale si le ponemos an? Equivocada, ¿ves? Pues tiene que poner. Yo he probado de todo, teacher. Pero mire, ahí está correcto, mírelo. No le miento, mire. Cling, ¿ves? Está correcto, ¿ves? An electrician has a difficult job, ¿ves? ¿Así lo tiene? Revíselo bien. Revíselo bien, por favor. No, please. Ya vaya, y sí. Va, en la 4. Perdón, yo creí que estaba desconectada. Ah, sí, cabal, ya sí, cabal. A plumber job is boring. Entonces, a plumber. Mire, Yesenia, a plumber has a boring, ¿ve? A boring job, ¿ve? ¿Te ver cómo me sale? ¡Cling!
acuerdo. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Sí, mire, con mayúscula. Sí, sí. ¿Ve? Pero quizás por aquí puede estar el error, que quizás le pone an y no a, ¿ve? Este es a, porque comienza con consonante, ¿ve? ¿Sí? Por ahí puede estar el problema. Sí, dígame. También una cosa de que sale mal si le dejan dos espacios. Ah, correcto. O sea, tienen que dejarle solo un espacio por cada palabra, porque si no sale mal. Si no sale mal, ¿verdad? Así que ahí estamos ya. Gracias, teacher. Muy bien, digamos, aquí voy a... Por alguno que quiera copiar la respuesta, la voy a borrar, permítanme. No quiero mencionar nombres, ¿va? No. ¿Verdad, Yaisi? No estoy mencionando nombres. Vaya. Y en la lectura, pues, habla de cuatro personas, de Lisa Parker, de John Blue, y de Becky Peck y de Carlos Ruiz. ¿Sí? Y ahí, pues, ustedes tienen que ir diciendo qué es lo que hace cada uno. ¿Quién dijo esto? After a win, I take a break. ¿Quién dijo, I don't usually work in the summer? ¿Sí? Va, esa parte está fácil, creo. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso del examen. El examen es un poco casi que lo mismo que se ve en las secciones. Pero empieza con un listening. Entonces vamos a escuchar el audio. Lo voy a poner dos veces y si hay alguna parte que no entienden, me dicen, me detienen. ¿Sí? Listen. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay. Lo voy a poner otra vez y se van fijando que en la número uno, ¿cuántos bedrooms hay? No hay ninguno, hay dos o hay tres. En la número dos, no. Okay. En la número dos, ¿verdad? Ella necesita algunas sillas en qué cuarto, en el dining, el living o el kitchen. Y por último, ¿qué es lo que necesita? ¿Un microondas, un refrigerador o una cocina, una estufa? Escuchémoslo nuevamente. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay, class. So this is about the listening, right? And remember, there are some opportunities to do it again, right? Le daba algún chance para hacerlo. Okay, now, complete the conversation. Nuevamente, este es igual a uno que hicimos anteriormente. Apartment building, ¿este es singular o es plural? Singular o plural, class? Apartment building.
Singular. In singular. So are you going to use do or does? Thank you, no. Herbert. Does. Do or does? Does. Does. Okay. Does. Does. Correct. Because apartment building is singular. Ya dijimos que el does lo vamos a usar siempre que el nombre sea singular. ¿Sí? Ok. Igual aquí, mírenme. It, do o it does. Ahí ustedes determinen cuál es el correcto. Bedrooms es plural o singular. Es plural. Plural. Entonces ahí determinen si van a usar el do o el does. They, igual, miren. Plural. Esta parte está un poco fácil, siento yo, ¿verdad? Muy bien, aquí vamos a ordenar la respuesta. ¿Sí? Aquí ya está un poco contestado, ¿verdad? Pero lo vamos a descontestar aquí para que no, nadie copie. Aquí dice, recuérdense que... Ajá. En esa, fíjense que yo le he puesto de todos modos, de todas maneras, y me da error. ¿En cuál? ¿El 1, 2 o el 3? En la 1. En la 1, baja ya, pues, está bien, lo vamos a hacer, pues, permítanme. Ya lo hicimos la vez anterior, pero dice, miren. Comencemos con mayúscula, ¿verdad? There. Sí. Hay dos. There is o there isn't, right? There are o there aren't. En este caso, como es un espejo, entonces vamos a decir there is. There is, miren. Luego, ¿qué es lo que no hay? Un objeto tiene que ser, en este caso. A mirror. A mirror. Un espejo. Un espejo, muy bien. ¿Y en dónde? ¿En qué lugar? De Pedro. ¿Dónde el artículo? El artículo está hasta aquí, ¿ve? Hasta el principio de la oración. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ordenándolo. ¿Eh? In the Pedro. No me voy a poner, no me voy a poner in bedroom. No, sino in the Pedro. Va, mire cómo me sale. Pero a mí me da error y la tengo igual. No puede ser. De corregir los espacios. Permítame. Para comenzar, ¿le puso mayúscula? Sí. En el isen, ¿le puso un apóstrofe? Puede ser alguna letra. ¿Le puso un apóstrofe? El apóstrofe. No hay apóstrofe porque hay dos apóstrofes. Hay dos ya revisé una por una y... Digamos... Manda la captura del grupo. Vaya. Y no hay punto. Bueno, vamos a ver poniéndole punto. Le voy a poner un número de palabras que hay, a ver si todas están. Está bien con el punto también, mire, no es el punto. Porque el punto, le pongo el punto, me lo pone bueno. No se lo pongo, me lo pone bueno. Entonces, tal vez algún espacio puso Esther, o quizás una palabra no la escribió bien. Siete palabras, tiene que ser siete palabras. O sabe qué, mire, el artículo quizás lo puso en otra posición. Da este artículo, porque aquí en el ejercicio está desordenado. Vaya, así, lo copié y pegué en mensaje, revise. Así lo tengo. Igual. Está. Ajá, bórrelo y vuélvalo a poner, tal vez. Ya lo borré como 6 veces. Ah, pues, bórrelo 6 veces. Así me pasaba a mí con las anteriores, profe. No, en serio, que yo las coloqué bien. Bien, está bien raro, fíjese. Porque sí está correcto, tiene toda la razón. There isn't a mirror in the bed. Profe. Uh-huh. Fíjese que ella tiene razón porque yo también intenté esa misma y ahorita la acabo de hacer así como usted la puso y siempre me dio mal. Pero en mí me da correcto, mire, a los demás también, ve. Algo le han hecho a su plataforma, quizás. Nos quieren aplazar. Sí, quizás. Ese es como el árbitro que dio 10 minutos en el partido de Argentina, no sé, no lo sé, Rick. Hay algo malo ahí. Ay, mañana me escriben, bueno, temprano, le voy a dar refuerzo. Please. No. No nos demos copia, por favor. Vaya, síguelo intentando. Y si no, pues, un punto aquí no creo que le vaya a poner cero la plataforma, oiga. Ok. Vaya, y aquí está fácil, este está regalado. ¿Verdad? ¿Quién trabaja en un hospital?
¿Quién de estos tres trabaja en un hospital? Creo que está fácil, ¿no? A menos que un hospital vuele, ¿va? Ahí es el piloto. Ok. Muy bien. Esta está fácil. La siguiente dice, seleccionar la pregunta correcta. Ah, es lo mismo que vimos en la parte anterior. Que si le gusta o no le gusta, que si dónde trabaja y qué es lo que hace. Mexico. Uh-huh. En la 1 dice, trabaja en un restaurante. En la 2, he's a firefighter. Y en la 3, ellos odian su trabajo. ¿Sí? Vaya, y para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, aquí es de completar las oraciones. Este es parecido al do y el das. ¿Cuándo usamos do y cuándo usamos das? Ya dijimos, ¿verdad? Ajá. El do es para plurales y el das es para singular. A singer, ¿es singular o plural? Singular. Singular. Entonces vamos a usar have o has. Has. Have. Y vean exciting, miren. Exciting empieza con una vocal. Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿A o an? An. Vaya, ahí vayan viendo ustedes, por favor. Además, la plataforma les da chance de equivocarse, ¿verdad? Así que no hay problema. Ese puntito que quedó aquí en misterio sin resolver, pues aquí lo pueden compensar en la última, ¿verdad? En los últimos ejercicios. Ahí le dejamos la incógnita a Esterva. ¿Por qué sale esta mala? Ok. Igual a mí nunca me dio bien. Nunca, así es la nunca vida. Nunca me dio el clink. Nunca, clink. Tampoco mi profe. Sandra. No, poder dormir. No, no, duerman sí. Tranquilitas, porque ¿sabe qué? Yo le voy a dar el clink, clink. Yo no, ok. Hoy no tengo a Dudley conmigo, pero sí tengo otro personaje aquí, permítame. Me voy a traer para que le haga clink. Aquí está este personaje. Vamos a polar. ¡Cling! ¡Cling! Ya les dio la aprobación polar. Ya les dio la aprobación polar, así que. ¿Verdad? Eso polar. Duerman tranquila, porque solo un puntito ahí entre todos los demás, pues no les va a afectar. Muy bien, ¿hay alguna pregunta extra, chicos? ¿Está en tu cosa? No, no, gracias. Oh, ok. God bless you. See you on Monday. Repito, si hay alguna pregunta el fin de semana, pueden hacérmela el domingo en la mañana. Yo voy a estar libre. Porque mañana sábado sí tengo todo el día con unas clases. Y el domingo en la tarde tengo una clase especial. Entonces, pero sí, el domingo en la mañana voy a tener chance de ayudarles. Si todavía se traba en las secciones 4 y 5, oiga. Ok. Okay, teacher. Okay. Thank you. God bless you. Have a good night. 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 Good night.